Bueno, aquí en La Caruceña, donde estamos en este día del simulacro electoral, es una actividad tremenda. Colas, como si fuese un día de votación normal. El pueblo está, digamos, anotado, está entusiastamente empujando este proyecto de transformación del país iniciado por nuestro comandante Chávez, liderado hoy por nuestro presidente Nicolás Maduro y también inspirado y liderado de alguna manera por nuestro comandante Chávez, sale en este simulacro. El poder electoral siempre tiene que hacer simulacros para comprobar y ajustar su dispositivo tecnológico, humano y logístico para que las elecciones salgan impecables como siempre han salido, con el mejor sistema electoral del mundo. En esa oportunidad en que el sistema electoral tiene que probarse, entonces el pueblo revolucionario también se prueba su capacidad de movilización, ve cuáles son los puntos fuertes, ve cuáles son los puntos no tan fuertes para corregir, porque nosotros decidimos transformar este país desde la democracia participativa y protagónica. Por tanto, nuestra lucha siempre es una lucha electoral y aprovechamos las elecciones y aprovechamos los simulacros de elecciones para ajustar la movilización de toda nuestra militancia. Nosotros lo sabemos, lo sabe el que quiera y se acerque, lo sabe. El proyecto chavista es mayoría y es alegría abrumadora, y en los sectores populares como La Caruceña lo es aún más.